Hola, muy buenas tardes, queridos telespectadores. Me encuentro en Calzada de la Duquesa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, un sitio privilegiado de Sanlúcar de Barrameda, donde está ubicado bar-restaurante Los Corrales, aquí mismito. Aunque ustedes vean que está muy bonito cuando pasáis y dicen ustedes, ¿aquí qué ha pasado? ¿Esto qué? ¿Que ha cambiado de dirección? ¿Ha cambiado de dueño? Como decimos aquí, no, todo lo contrario. Lo que se ha puesto es más guapo, más arreglado y más bonito. Tengo aquí a su gerente, como es Sofía Rangel. Y la verdad que me encanta estar con ella porque es una mujer muy entregada a su negocio. Este año se ha llevado un reconocimiento bastante importante como empresaria del año. Y a mí me enorgullece muchísimo, ya que afortunadamente los tengo de vecino también, por supuesto. Sofi, ¿qué hay? Hola, buenas tardes, Nina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí, vamos ya encabezando el verano, ya a mitad de julio, y muy bien. Oye, ahí, por el mes de febrero, por ahí, se hizo una obra estupenda, vamos. Se ha puesto, de verdad, que se verá ahora en las imágenes, las personas que nos han venido a visitar este maravilloso negocio. Y la verdad que la habéis dado un limpiado de cara, como decimos aquí, bastante grande. Pues sí, es algo que teníamos en mente de hace tiempo, porque yo creo que ya era justo y de recibo, se lo merecía el negocio, nuestros clientes, y hombre, como dice, renovarse o morir. Esto es un negocio que lleva muchos años funcionando, somos un histórico de Sanlúcar y lo que queremos es darle a nuestros clientes lo mejor, que coman bien y que se sientan bien, porque hay que estar a gusto también, y ahora lo que hemos hecho es eso. Darle. ¿Seguimos la misma línea? Sí, la misma línea de trabajo, nuestra cocina no ha cambiado para nada, nuestro mismo horario, nuestro desayuno, almuerzo, tú sabes que nosotros estamos aquí todo el día, con lo cual en ese aspecto seguimos igual, pero eso sí, con un espacio mucho más acogedor, más fresquito ahora para el verano, en fin, un mejor estar. Que no por estar tan bonito, tan elegante, los precios están más caros, no hay tapa, ¿no? Tapa sigue habiendo. No, en ese aspecto todo y igual. Todo igual. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, porque obviamente lo requiere, económicamente es una inversión, pero había que hacerlo. Era ya los toldos daban calor, estaban viejos, en fin, que había que ponerse guapo, como cuando uno se arregla y se pone mona pa' ir de gala, pues nosotros claro tenemos que sí. Encarar ya otra temporada pues de gala. Sofía, este salón es maravilloso. Este salón hay personas que a lo mejor no lo conocen. Pues sí, es verdad, porque mucha gente se cree que no es verdad. Pero sí, este salón es interior y bueno, está también fresquito. La gente que quiere más intimidad y eso, pues le gusta tener su mesita aquí, familia, en fin. Pero bueno, que los precios son exactamente iguales, la carta es exactamente la misma, tanto en terraza como en el comedor. Y el servicio de camarero igual. Aquí tenemos una cabida de cuánto, entre una cosa y otra. Pues aquí, entre una cosa y otra, pues unas 200 personas pueden tranquilamente y cómodas. Sí, tranquilamente. Este salón tiene, por ejemplo, un aforo para 65 personas sentadas. Y ya entre terraza y el comedor pequeño que tenemos ahí, pues sobre unas 200. Oye, lo bueno de este negocio tan maravilloso es la vitrina, siempre arreglada, siempre preparada, de verdad, cualquier día del año. Sí, qué sí. Habilidad. Esa vitrina es qué el gancho. Habilidad. Esa vitrina tiene su nombre y apellido, que es Manuel Rangel Macías, que es mi padre, que es el que se encarga todos los días, obviamente, bueno, con los compañeros y tal, pero es la que la arregla es él, y la disfruta y lo vive. Vamos. Ese corte de marisco. Por favor. Ese salpicón. Sí. Que no hay otro igual. Eso dice la gente. Eso me llena de orgullo, la verdad, porque lo celebra mucho. Lo celebra muchísimo. Y luego aquí que se ve a cara jóvenes, pero tenemos cocinero como Gregorio, que lleva un montón de años. Hombre, aquí tenemos gente muy veterana. Nuestro Grego, nuestro Miguel, Johnny. Tenemos gente muy profesional. Y gente que la gente lo quiere y lo cuida muchísimo. Y que ellos están muy implicados con nosotros, la verdad. Hacemos un buen equipo. Y después el horario que tenéis, que nunca cerráis. El horario, exactamente, tenemos horario ininterrumpido. Le damos a todos los palos, desayuno, aperitivo, almuerzo, merienda, cena, un café. Aquí puede estar todo el día, que siempre tendrá un profesional a su servicio. ¿Qué es lo que más se demanda, Sofi? Pues bueno, ahora en esta época del año, el público, hay público para todo. El desayuno, la gente viene, después ahora las comidas, estamos también cerquita de la playa. La gente que no le gusta estar en la playa y aquí están más tranquilas. Pero aquí, gracias a Dios, ahora mismo no nos podemos quejar. ¿Y los menús que también tenéis? Bueno, menú, por supuesto, a diario tenemos nuestro menú, que se compone de tres primeros y tres segundos a elegir, su postre, su bebida, y la verdad que es menú muy completo, que comen, vamos, casi dos personas, podría decir yo, con un menú de aquí. ¿Y los desayunos número uno? Los desayunos también, la gente, lo que te digo, la gente... Con las mantecas, los panes... Con manteca, la carne mechada, la tortilla, que hay de todo para elegir una gama muy amplia. ¿Y las tortillas de Los Corrales son...? Las tortillas de Los Corrales también son muy, muy conocidas porque se han hecho también a través de Canal Sur, vamos, que
la han dado a conocer mucho, tú muchísimas veces, que la hemos hecho para que la gente la vea, y eso, la gente viene buscándola. Bueno, y me la he llevado, porque todo hay que decirlo, para los temas benéficos. También. Últimamente, un arroz estupendo para el almuerzo de capuchino. Sí, es verdad. Que se nota el sello de los corrales. Claro, eso, nos pediste tú la colaboración y enseguida pues nosotros nos implicamos con las causas benéficas, siempre que podamos ayudar, aquí estamos nosotros para echar una mano. ¿Estáis abierto al pueblo? Totalmente. ¿En todos los sentidos? Por supuesto. ¿Solidario 100%? Eso sí, eso hay que ayudar siempre que se pueda, echar una manita y a los hermanos, pues por supuesto, bueno, y a quien lo necesite. Que si está en nuestra mano, pues aquí estaremos. ¿Y tu padre, que es Manolo, Manolo Rangel, implicado en el negocio al máximo? Mi padre sí, mi padre tiene ya 75 años, pero bueno, está bien, muy bien físicamente, mentalmente y aparte es su vida. Su vida. Le apasiona y le pone el alma, el corazón y todo, todo el sentimiento. Con lo cual, las cosas con cariño están muy bien hechas siempre. ¿Cómo se está presentando el verano? Un poco raro, ¿verdad? El verano sí, cierto. ¿En todos los sitios? Sí, sí, vamos, el argot y lo que se respira es eso, porque obviamente estos veranos atrás venimos de unos veranos muy fuertes, de la gente con muchas ganas, después de una pandemia, y este verano estamos como un poco desconcertados, ¿no? Hay gente, porque hay movimiento en el pueblo, pero no al nivel que ha habido otros años. Pero bueno, la gente, no, todo está muy caro, la gente va adaptándose un poquito a la economía que tiene, y en fin, nos tenemos que adaptar. En estos casi 50 años habéis vivido de todo. Por supuesto, por supuesto. Hemos pasado épocas buenas, épocas malas, épocas peores, pero bueno, lo bueno es que aquí estamos, aquí seguimos y esa es nuestra intención, seguir luchando. Tenéis que celebrar las bodas de oro. Sí, y eso se merecerá una buena celebración, por supuesto. Claro que sí. Sí. Sofi, no te quiero entretener más porque eres la cabeza importante aquí visible de todo. A lo mejor no tan visible porque está siempre en la barrita de dentro, pero es más o menos la que lleva todo el cotarro de aquí junto con su padre. Y hoy pues un día que esto se va a llenar dentro de un ratito. Así que Sofi, muchísimas gracias. Pues a ti, Nina, siempre. Ya sabes que aquí estamos a tu disposición y para cuando quieras. Muchas gracias. Y como siempre, con imágenes bonitas. Por supuesto. Que nos da permiso para ello. Por supuesto. Muchas gracias, Sofi. A ti, Nina. Pues querido telespectador, y con imágenes bonitas, porque tenemos imágenes diurnas y nocturnas. Así que vamos a tener imágenes para todos los gustos. Este maravilloso comedor la ha tocado hoy y nosotros, pues aquí, en el bar-restaurante Los Corrales, lo mejor de lo mejor, en Sanlúcar de Barrameda, en nuestra calzada, por supuesto.